¿Han pensado ustedes alguna ocasión qué se están llevando a la boca? Literalmente, ¿qué nos estamos comiendo? Y lo que eso repercute en nuestra salud. Bueno, pues para eso tenemos a la mujer de mis pesadillas, la fabulosa doctora Karina Cabal, que nos hace el favor de ponernos alerta. Vean qué es lo que se tiene que hacer para que nos cuidemos. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí. Digo, qué mal que solo lo ven las pesadillas, pero ni modo, ni modo, así es esto. Pero mira, es que me pones alerta y me dices, oye, cuidado, esto De eso se trata. te puede provocar cáncer, te puede provocar gastritis, te puede provocar. Y literalmente nos hemos enterado que lo bueno de esto es que lo podemos prevenir, Exacto. ¿no? De eso se trata. Se trata de informar a la gente, se trata de que lo saquemos un poco de la zona de confort, de cómetelo, no te pasa nada, Ah, claro. fúmate un cigarro, no te pasa nada, Hambre. a que de repente haga una reflexión en sus hábitos y diga, ay, no, creo que debo poner más atención. Debemos poner atención y sobre todo saber que muchos de los productos que están ya manufacturados, industrializados, tienen la información necesaria para que nosotros sepamos qué es lo que nos estamos comiendo. Exactamente. Mira, prácticamente el asunto de tener una etiqueta nutricional es una obligación. Todo lo que corresponde a la FDA, que es quien nos regula todo este asunto sanitario, bueno, pues está obligado a tener en todos los alimentos que nosotros ingerimos una etiqueta que siempre tiene los mismos colores, es blanca y negra y ocupa alguno de los laterales o la parte el dorso de los alimentos, pero debe ser visible, eso es lo más importante. Todos aquellos alimentos, no importa si son botanas o lo que sea, que no tengan la información nutricional, bueno, hay que tenerles mucho cuidado porque quiere decir que no nos están diciendo lo que efectivamente estamos consumiendo. Déjame detenerme algo. Ahí dijiste FDA, es la Federal Department de No, es la Federal Drugs Federal and Drugs Nutrition. and Nutrition. Fíjense, qué bueno que la tengo conmigo porque me enseña hasta inglés. Mira, la verdad es que lo más importante para la gente es que ni se preocupe de qué significa este asunto que nos regula. Es como si un día hablamos de la COFEPRIS, no está de miedo de Dios definir eso, santo, ¿no? sí, Pero entonces, de lo sí. que se trata aquí, lo más importante es que la gente pueda saber exactamente a qué nos referimos cuando vemos una etiqueta en un alimento. Estamos hablando de las etiquetas que están a los costados de los empaques. De casi todos. Oye, pero es casi imposible leerlo. Yo lo veo y dice cuántos miligramos de sodio, de potasio, grasa saturada. Yo no entiendo eso. ¿Cómo lo vamos a leer? Mira, la industria alimentaria está en la obligación de poner todo lo que contiene el alimento, pero no hablamos solamente de las sustancias que le agregan o los saborizantes, sino hablamos de lo que corresponde al balance de nuestra dieta. Por eso es que ven sodio, potasio, vitaminas, azúcares, grasas y todo lo que viene ahí. La parte más importante, si ustedes se han dado cuenta algún día, agarras la etiqueta y lo primero que dice es cantidad de calorías por porción. Exacto. Y la gente cree que dice Ajá. por porción y entonces todo el pan de caja Es la porción. dice 50 calorías. Ah, pues bien poquita. No, por porción. Y ves más abajo y dice porción igual a una rebanada. Ah, caray, o sea que tengo que multiplicar Entonces, la porción partimos por el número de rebanadas. exactamente. Mucha atención con la cantidad de porciones en las que está evaluada las calorías. Ahora, ¿qué es una caloría? Es la cantidad de energía que necesitamos para que el cuerpo eleve un grado la temperatura. Eso es una caloría. Ah, caray. Pues esa sí es una Por proporción que me eso, dice. eso es lo que significa una caloría. Es la cantidad de energía que necesito para elevar un grado la temperatura. Si nosotros tenemos un promedio de 38 grados centígrados en nuestro cuerpo, quiere decir Es que eso la es. temperatura corporal es otra cosa. Lo que Ah, quiere ok. decir es, yo elevo mi consumo calórico y entonces tengo energía suficiente para disponer de esto. Ah, es Y como puedo, cargar las es como baterías. cargar las baterías. Ah, muy bien. Aunque la definición física y química de la caloría es esta textual que te estoy Ajá, diciendo, sí. en realidad lo que significa es cuánto es mi gasto energético y cuánto estoy consumiendo. Es una relación que se establece Exacto. entre, por decirlo así, lo que le meto al tanque y lo que me estoy gastando en el tanque. Exactamente, exactamente. Es cuánta gasolina estoy poniéndole Ajá. y cuánto verdaderamente estoy corriendo este motor. Oye, pensando en esta analogía, ¿significa que si yo le meto demasiada gasolina al tanque y no me la consumo,
Se empieza a almacenar en lugares de depósito graso. Al principio el cuerpo, cuando estás comiendo normalmente, si ahorita tú te comes un dulce, ajá, el organismo va a tomar todo el azúcar de ese caramelo y lo va a utilizar de manera inmediata. Ajá, sí. Pero si aparte de ese dulce tú te comes una gordita de chicharrón y luego una tostada y luego miles de cosas, lo que va a pasar con esta absorción calórica es que como no la estás gastando, se va a acumular en depósitos grasos que se acumulan en diferentes zonas, seas hombre o mujer. Aquí mero. A las mujeres se nos va a las piernas, caderas, a la parte alta de la espalda, etcétera, y a los hombres, pues en la pancita, ¿no? Nada de pancita. A ver, déjame pensar esto. Yo en algún lugar escuché que eso de que guardamos calorías se debe a un proceso evolutivo, de que nuestros antepasados necesitaban guardar todo lo que podían de energía porque había muchos periodos de hambruna. ¿Esto es cierto? ¿Cómo ocurre? Tiene una parte antropológica, claro que sí, en la que el cuerpo ha ido evolucionando, el hombre ha ido evolucionando, y sí tenemos un rastro genético ahí. Pero más actualmente lo que se ha venido desarrollando ya son teorías de que el hombre ha estado en constante pasividad y por lo tanto tiene almacenes o depósitos grasos en mayor número y no los gasta porque no tiene una actividad física real. Bueno, me surgen como siempre muchas, muchas preguntas cuando estamos con nuestra querida doctora, doctor Miedo, al respecto del consumo de los productos. Cuando nosotros pensamos ya en nuestros niños en las secundarias, ¿qué es lo que tienen que ver ellos cuando les ofrecen la dieta o cómo lo tienen que hacer respecto de los productos que están industrializados? Es muy importante primero checar el contenido calórico, ahí dice calorías de este producto, 50, 100, 200 las que tenga. Después dice cantidad por porción. Ajá. Hay que estar muy conscientes de que si dice una porción igual a dos galletas, o sea, dos, ajá, galletas tienen 50 calorías. Si tú te comes cuatro, ¿cuántas calorías estás poniendo? 5 por 4, 200. 200 calorías de una dieta basada en una cuenta que sacaron ahí en Estados Unidos y en Inglaterra y todos esos lugares, sí, sacaron una cuenta en donde la dieta ideal es de 2,000 calorías. Sí, para un hombre de 1,80, 70, sí, kilos, ¿quién de aquí estamos así? Nadie. Pues yo mero. Yo mero. Nadie. Entonces es una dieta, digamos, ideal para un estereotipo de persona. 2,000 calorías para una persona de que mide 1,80, 70 kilos. Creo que es lo que peso yo. Sí, claro. Y lo que mido sobre todo. Entonces aquí lo importante es que la gente diga, no, bueno, a mí me hicieron una dieta basada en 1,200 calorías. Okay, 1,200. Y de esas 1,200 calorías, con cuatro galletas estoy aportando 200 calorías a mi dieta. Bueno, pues ya nos muy estamos... Muy alto, ¿verdad? Y entonces ya no suena tan poquito. Ya nos estamos haciendo una idea que lo que nos conviene hacer es cerrar un poquito el pico. Es comer menos, ¿verdad? Comer y menos, de mejor calidad. Balancearlo. Karina, tengo que hacer un corte, pero claro, en un momentito volvemos. Muchas gracias, estamos en DGSTV con nuestra doctora de cabecera en nutrición. Nútrete aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Impresionante, ¿verdad? Sí, estuvo padrísimo. Oye, entonces nos quedamos con eso de la nutrición y las cantidades de calorías que se le tiene que consumir una persona promedio, que según eso son 2,000 calorías. 2,000 calorías para una persona que mide 1,80, que pesa tantos y tantos kilos. Y yo dije, seguramente están hablando de mí, pero no. El consumo de calorías para un mexicano, ¿qué se recomienda? Mira, para poder sacar exactamente cuánta cantidad de grasa tienes en el cuerpo y podamos saber exactamente qué valor calórico vamos a asignarte, necesitamos sacar el índice de masa corporal, ajá, que es una relación entre lo que verdaderamente ves en la báscula y cuánto de eso es grasa. Y okay, para eso necesitamos hacer una pequeña fórmula que un día, si quieres, la vemos ahora que hablemos de trastornos alimentarios para que, sí, verdaderamente sepamos cuándo la gente tiene sobrepeso y cuándo está en su peso ideal. Una vez que determinamos cuándo es el peso ideal, entonces nosotros ya sabemos cuántas calorías le vamos a dar a esa persona, porque la gente cree que solamente cuando haces mucho ejercicio necesitas cierto consumo calórico y no. Hay algo que se llama metabolismo basal, que es lo que tú y yo hacemos respirando, platicando, sí, durmiendo, nuestro proceso digestivo, nuestro proceso cognitivo, hace un desgaste calórico. A ver, espérame ahí tantito, porque me has dicho muchas cosas. La primera de ellas,
El metabolismo basal se refiere a que nosotros estamos constantemente consumiendo calorías. Es correcto. Aunque estés durmiendo, estás consumiendo calorías. Si yo le digo a mi mamá, mamá, estoy pensando, me estoy cansando, estoy cansándome de verdad. Exactamente, si te cansas. La gente que tiene, bueno, hay dos tipos de desgaste, el físico y el mental. Entonces, el desgaste mental tiene cierto consumo calórico, pero el físico también tiene otro. Muy bien, pues y el entonces, orgánico tiene otro, porque el corazón no se detiene y está haciendo ejercicio. Oye, es cierto. El pulmón no se detiene. Y es algo que no había pensado hasta ahorita. Entonces, simplemente por el estar vivo, necesito estar consumiendo. Necesitas un valor calórico para mantener ese estado de reposo aparente en el que vivimos. Que de cualquier manera seguimos consumiendo energía. Oye, y entonces voy a la segunda. Cuando tú me decías que hay que sacar el índice de masa corporal para, con base en eso, poder... no sé si diagnosticarte o decirte cuál debe ser tu consumo, es como hacerte un chaleco a la medida. Es como hacerte un chaleco a la medida. Ese asunto de que tengamos dietas o plantillas ya nutricionales prehechas y que le asignen a la gente para bajar de peso, no funcionan, por eso la gente se cansa, porque tu dieta debe estar basada en lo que tú haces, en la actividad física que tú realizas, en la edad que tienes, en la estatura que tienes, en todas las cosas que realmente están involucrando a tu vida. Bueno, por ahí nos podemos seguir una veta impresionante de información. Grandísima. Pero déjame regresar a lo de las etiquetas. Claro. ¿Cómo voy a leer esas cosas tan raras de potasio, sodio, grasa, es líquidos? Es bien fácil. Ahorita van a aprender que es súper fácil. Ajá. Es muy importante que sepan que no todo lo que ustedes ven en el alimento lo van a ver a simple vista. Entonces, tú de repente ves un producto que dice producto bajo en calorías, o dice light, okay, o dice reducido en sodio, okay, ¿no? Entonces, son distintas formas de etiquetar a los productos y les voy a contar por qué. Uh-huh. Porque cuando tú le quitas grasa, por ejemplo, a un yogurt, sí, le tienes que adicionar azúcar para que tenga la misma consistencia y el sabor. Wow. Los ingenieros en alimentos hacen un equilibrio. Entonces, si yo quito una sustancia importante como la grasa en un lácteo, pues tengo que adicionarle almidones y azúcares para que te sepa yogurt, parezca yogurt, y entonces sientas que estás consumiendo pero yogurt. Pero nos estamos lavando el coco, o sea, si lo que vamos a consumir es algo diferente, tendrá que saber diferente, ¿no? No, los ingenieros son bastante listos. Y por eso tú comes papitas con sabor a queso y en ningún lado tienen queso, es un saborizante. Válgame. Ajá, entonces es muy importante que lo sepan. Ajá. Entonces, un tipo de productos que llamamos productos calorías cero, como por ejemplo el refresco de cola, que decimos es light y es light, caloría cero, cero, quiere decir que tiene menos de 5 calorías en una porción. Ah, no quiere decir que no tenga, pero que tiene... Tiene, pero una cosa muy, muy poquitito, muy simbólica. Okay. Y tiene menos de 5 calorías en una ración o en una porción. Okay. ¿En qué se miden las raciones o porciones? En tazas, trozos, rebanadas, pedazos, etcétera. Ajá. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, te dicen cantidad de la porción, 300 mililitros. Cantidad de la porción, 2 galletas. O sea, la porción puede variar de producto a producto. De producto a producto, claro. Hay otra cosa que está dentro de las mismas etiquetas que quiere decir... porciones recomendadas para una ingesta diaria. Exactamente. ¿No? Cuando dice cantidad recomendada para la ingesta diaria, está basada en esa dieta que dijimos muy ideal de 2000 calorías. Okay. Entonces luego dice porción recomendada para la ingesta diaria basada en una dieta de 2000 calorías. Okay. Pero si tú tienes una dieta de 1200. Bueno, entonces estás, tú ya le tienes que quitar, ¿verdad? Y entonces ese consumo ya está muy alto para ti. Muchachos, acuérdense de la regla de tres, fabulosa regla de tres. Si a ti te toca 200 en una dieta de 2000, ¿cuántas te tocarían si tu dieta sería de 1200? Exactamente. Tarea. Muy bien fácil. Ajá. Entonces el asunto, entonces dijimos que mucho cuidado. No todos los productos son light. No todos los productos son bajos en grasa o bajos en calorías. Podemos obtener las calorías de muchas formas. Ajá. De azúcares, de harinas y de grasa. Harina y grasa. Azúcares, carbohidratos y grasas. Las harinas son carbohidratos. Ok. Entonces, nosotros podemos tener calorías por azúcar, que vamos a quemar muy rápido. Calorías por carbohidratos, que vamos a tener que trabajar mucho más en la digestión. Aquí queda la masa. Y ahí queda. Aquí queda la masa. Y calorías por grasa. Cuando hablamos de calorías por grasa, son las más difíciles de poder manejar. Entonces, cuando yo busco en una etiqueta lo que dice, tengo que leer, sí, cuántas calorías tiene, pero también cuánto de esas calorías equivale a grasa, o azúcares, o carbohidratos.
Oye, pero entonces, si son diferentes es porque nos sirven para diferentes cosas. Cada alimento sirve de manera distinta. Nosotros no podemos estar consumiendo todo el tiempo grasas, porque es una sustancia que tarda mucho tiempo en ser procesada y entonces para tu energía inmediata no vas a tener nada. La energía inmediata se obtiene con el azúcar. Exactamente. Uy, qué interesante. Pues aparte de estar teniendo ahora mejores sueños, nos estamos enterando de cosas muy interesantes. Karina, permíteme, tenemos chat, la gente también quiere platicar. Ah, qué bueno. Todo lo que digo, oigo, ya entiendo a César. Déjame saludar a quienes están conectados, la EST, ST35 Virginia, en la 56, en la 77 Maru, en la escuela 2, la escuela 9, en la 101, en la 107 está Ricardo, en la escuela 24, la escuela 53 está Gregory, la escuela 92 Martín, la escuela 96 César MR, escuela 5 la Donde, la escuela 24 y una EST también número y no alcanzo a leer qué más. Nos dicen, ya nos están llegando muchos comentarios, que dice, qué bien que nuestros alumnos desarrollen sus fortalezas y lo demuestras con orgullo. De la escuela 2 también dice, del tercero A, si yo hago mucho ejercicio, ¿importan las calorías? Además, mi mamá me dice que estoy en el desarrollo y que coma de todo. También nos, ya nos están llegando todavía más comentarios, es bueno, son los de las pausas. Como de la escuela 2 también dice, como nuestros antepasados comían súper saludable y no se preocupaban por las calorías y tenían rete harto chamacos, mi pregunta es, ¿por qué ahora ya nos tenemos que preocupar por las calorías y para quiénes aplica? De la escuela 2, nosotros como jóvenes, ¿por qué nos debemos de preocupar? Y muchos saludos de la escuela 24. Ándale, ahí te va un trompa la uña. Mira, son de veras preguntas muy interesantes, pero yo creo que más voy a englobar todas en una sola respuesta. No nos tenemos que preocupar, nos tenemos que ocupar de conocer lo que estamos alimentando hacia nuestro cuerpo. ¿Es verdad eso de que somos lo que comemos? Sí, sí es verdad. Ahora, tocando el punto de que, bueno, antes comíamos muy sano y ahora ¿por qué nos tenemos que preocupar? Bueno, pues porque antes nuestros antepasados no tenían hamburguesas de comida rápida, los panes de medio metro, 50 uh-huh. centímetros o no sé cuántos van, ¿no? Y todas esas cosas que se le adicionan ahora y de qué manera muy fácil puedes tú obtener. Tú tomas 3 minutos en cualquier lugar y puedes obtener una comida abundante en calorías, a bajo precio, y de muy rápido consumo. De hecho, lo hemos platicado ya en programas. De comer rápido. De comer, ¿no?, rápido. Entonces, sí es verdad que antes no se tenía esa situación, pero ahora tenemos que estar nosotros mucho más pendientes porque el acceso es en casi todas las partes de nuestro país y del mundo. Ajá. Uh-huh. Ahora, preguntó una persona que si él hace mucho ejercicio y que si importa su consumo calórico. Si estamos hablando de que tu metabolismo basal ya consume calorías. Ajá. Uh-huh. Y que estás en un proceso de crecimiento y aparte estás haciendo una actividad física, claro que importa cuánto estás consumiendo. También decía, mi mamá dice que coma de todo y su mamá tiene toda la razón. Uh-huh. El problema de la gente cuando subimos de peso no es porque comemos de todo, es porque tenemos ciertos alimentos que son preferidos y entonces nosotros incrementamos lo que nos gusta, que regularmente okay. se asocia a grasas, a calorías basadas en las azúcares y los carbohidratos. Sí okay. tiene que comer de todo, sí importa la actividad física que realizas, por eso la dieta, como acordamos, es un chaleco a la medida. Tiene que ser un chaleco a la medida. Bueno, Karina, hay muchas cosas muy interesantes. La comida sana es la que se hace en casa. Creo que regularmente. Creo que es eso, ¿no? Bueno, y aparte que sea una comida balanceada, según incluso lo que nos decían. Sí, come de todo, pero no exageres ni del azúcar, ni de nada además. Pero también estábamos entretenidos en ver lo de las etiquetas. Traías unos ejemplos, ¿nos podrías demostrar? Claro que sí. Yo traigo algunos ejemplos que me gustaría decirles. Perdónenme un segundo, pero necesito sacar la foto de aquí para que la podamos observar. Nos va a mostrar Karina una información que tiene en su fabuloso dispositivo móvil. Sí, bendito Dios que existen. Y mira, yo les voy a leer algo que es muy importante, lo voy a mostrar ahí a ver si podemos. De todas maneras les voy a dejar toda una presentación. Se movió.
Les voy a dejar toda una presentación para que ustedes puedan verdaderamente leer más acerca de esto y puedan entender de qué se trata el asunto del consumo calórico. Porque sí, bueno, no es tan simple como nosotros creemos, pero no es tan complicado tampoco. Entonces, a ver ahí si lo podemos... Bueno, qué terquedad. Me están llamando por teléfono, no les vamos a hacer caso. No les vamos a hacer caso, denme dos segundos ahorita. Sí, pues porque... Porque ahorita estamos en DGTV, es un tiempo importante para la aquí televisión. Aquí está, si lo puedo poner ahí... Ponlo de frente, okay, para que lo vean ahí. Ahí, ahí se alcanza a ver muy bien y el asunto es que si ustedes alcanzan a ver, dice ahí, ¿cuándo considerar algo que no tiene calorías o sin calorías? Es cuando tiene menos de 5 calorías, ¿lo alcanzan a ver ahí? Y luego dice, bajo en calorías, ¿sí lo ven? Ahí. Cuando un alimento es bajo en calorías es cuando tiene 40 calorías o menos en la porción. O sea, bajo en calorías no es igual a light, ya quedamos, ¿eh? Okay. Y reducido en grasa es cuando tiene menos del 25% de la grasa de un producto natural. Uh-huh. Ah, ok, no quiere decir que no tenga grasa. Siempre tiene, solamente que está reducido. Ahora, eso es importante, o sea, siempre va a tener grasa, siempre va a tener calorías, todo, siempre va a tener menos. Y hay que ver qué tipo de grasa, muy importante. Ajá. ¿Han oído ese asunto de las grasas trans? Sí, sí, claro. O sea, que no son ni de aquí ni de allá, no son ni buenas ni malas. Está tan migrando en ese limbo, llamémosle así. Sí. Bueno, las grasas trans son muy dañinas para el organismo. Por eso ahora la gente acostumbra poner en las etiquetas libre de grasas trans. Eso quiere decir que sí tiene grasa, ajá, pero ya está bien definida. O es grasa buena o es grasa mala. Pero no tenemos esa cadena intermedia. Esa es muy tóxica, es de la que menos deben consumir. Si la grasa mala ya de por sí es mala, esta que no está definida es peor. Es peor. Uh-huh. Las frituras casi siempre son las que más poseen grasas trans. Por eso ahora se ha hecho un esfuerzo adicional por incrementar la harina y reducir la grasa trans para conservar el sabor. Ya saben ustedes, en vez de consumir grasa, consuman harina. Sí, es un equilibrio, ¿estás de acuerdo? Válgame. Y si aparte a eso le sumas que la gente se come cantidad de golosinas y no tiene actividad física, pues entonces en una sola golosina, en estos pastelitos de crema y, ajá, chocolate y del patito este... Bueno, pues entonces estás consumiéndote en promedio entre 200 y 300 calorías. De 1200. De tu dieta de 1200. De 1200. O sea, la cena ya te la echaste. Válgame, la cena en un gansito. En un gansito. Uh-huh. ¡Qué espanto! Exactamente. Bueno, pues entonces tendremos que ponerle más zanahoria al asunto. Sí, claro. El chiste no es que dejen de comerse un día algo que se les antoja, pero sí que tengan conciencia y revisen y entonces dices, ah, bueno, ok, lo que me estoy comiendo en mi dieta de 1200 equivale a una cuarta parte o una tercera parte y entonces, bueno, pues ya hago una pausa. Qué porque barbaridad. Me gustaría decirte algo muy importante, sí, que yo les propongo a la gente, a los niños, a los muchachos ahora, hagan una lista de todo lo que se comen y se van a sorprender de la cantidad de cosas que le meten a su organismo y que, claro, como es un pellizquito de acá y una botanita de acá, pues no aplica eso de que no te ve, no cuenta, ¿no? Entonces, ajá, no, claro. si nadie te vio, no cuenta, no, anótenla ahí. Y cuando hagan la suma van a ver que en un día normal están consumiendo más de 2500 calorías promedio. Y toda esa energía que se queda es... Se almacena. Echarle al tanque. Se almacena. Válgame. Bueno, última ronda de comentarios al chat y muchas gracias. No, hombre, gracias a usted. Gracias. Pues siguen llegando aquí los comentarios, están muy interesados con la doctora Karina. Dice Margarita, hola, esos temas son muy interesantes para nuestros niños. Una buena alimentación es súper importante a cualquier edad. Claro. De la escuela 56 dicen, pero los alumnos a veces no quieren retomar esta información, pero esperemos que con la doctora Karina sí lo hagan. De la escuela 2, súper bien, doctora, muchas gracias. Maru pregunta de la escuela 77, ¿los alimentos naturales tienen grasas trans? Y de la escuela 92, Martín, ¿qué tan confiable es el porcentaje que se describe en las etiquetas? Y de la escuela 77, Maru, ¿cómo, cuántas calorías tiene un pastel de los que están mencionando? ¿Un gansito? Bueno, mira, hay varias preguntas. Lo primero es que decía que si son confiables. Bueno, sí son confiables, están reguladas por una, okay, por una federación que nos importa mucho, que nos esté supervisando. De hecho, es una ley.
Todos los alimentos deben de estar con esa etiqueta. Algunos no la tienen como el agua y nada más ponen libre de sodio, por ejemplo. Pero sí es importante que sepan que sí es confiable. Muy abusados con el asunto de cómo es la mercadotecnia. La etiqueta es una cosa, el anuncio frontal, donde dice bajo en, libre de, etcétera, no siempre representa lo que la etiqueta deja ver. Entonces, luego la gente con que lee que es light, no está entendiendo que light no es igual a no calorías, es igual a reducción de contenido calórico. Exacto. Y ahora, la otra cosa es que, bueno, pues si ustedes van aprendiendo gradualmente a leerlo, se van a dar cuenta que hay incluso alimentos que tienen adicionados vitaminas o minerales y vienen descritos, ¿no? Dice más vitamina D, más calcio o, como dijimos, el agua dice reducida en sodio. Y es muy importante que sepan por qué está reducida en sodio. Sodio se maneja igual a sal. Y entonces cuando es algo reducido en sodio, quiere decir que estamos consumiendo menos sal de la que necesitamos. Y está bien, porque nosotros en este país estamos acostumbrados a adicionarle sal y condimento a todo. Pero cuando es reducido en sodio, también podemos lavar la sal que tenemos en el cuerpo. Ayuda a filtrarlo. Ah, muy bien. Bueno, pues ya tenemos un montón de tips. Karina, nos quedan muchas preguntas. Muchísimas. Pues vamos a quedarnos con eso para seguir platicando. Claro que sí, el día que quieran. Muchas gracias. Pues esto fue un programa lleno de todo. Hubo canción, hubo yoyo, hubo personalidades, pero Karina con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Pues ya saben, aliméntense bien, porque si no, van a tener pesadillas. Muchas gracias. Esto fue Nútrete con la doctora Karina. Gracias Javar. A todos. Muchas gracias. Deje este BTV aprendiendo. Hasta luego.